ya venían varias, y estaba acordado de que esto fuera así, o que esto fuera así. Contanos, Hugo Machiavelli, dale. Claro, Luis, porque ahora el juzgado federal número 9 va a investigar efectivamente si hubo una zona liberada para esto que estás viendo en imagen, que comenzó a la medianoche del día del cortejo fúnebre por la muerte de Diego Armando Maradona, con Diceo en la Plaza de Mayo, luego le cedió el territorio la barra de Boca a otras barras. ¿Cuáles? Primero la de Gimnasia, ayer te mostramos, y tal vez ahora también, cómo los micros atravesaron desde La Plata hasta llegar... Esto, ahí está, esto no lo vi en ningún lado, estos videos. Bueno, ah, bueno. Son un montón de micros que no pueden pasar inadvertido. Bueno. Vienen por la autopista, Luis. Todos llenos de barras. Nadie los controló en el camino. Claro, te van a decir que son hinchas, ¿no? Pero estaban muy bien organizados, digamos, como para ser hinchas espontáneos. Pero de todas maneras, parados, como iban, con las banderas y de la manera en que se mueven los barras, cualquier personal, en este caso el Ministerio de Seguridad bonaerense o incluso en la capital mismo, tiene que cortarles el paso... O en todo caso identificarlo y saber qué están llevando ahí. Bueno, lo que se investiga es el accionar de los grupos barras, ya te digo, Boca, de Gimnasia, hablábamos de dos facciones de Almirante Brown. Atención porque en el patio de las Palmeras colgaron una bandera que decía los traidores pagarán. Estas dos facciones, los monstruos y los dengues, pudieron ingresar al patio de las Palmeras. Pero así llegó otro de los grupos de la Barra Brava, de Quilmes, de Los Andes, de San Miguel... Y Juan Manuel Lugones conoce bien el tema de los barras, sobre todo el conurbano bonaerense, va a ampliar con más pruebas para demostrar que pueda haber complicidad en el Poder Ejecutivo para liberar una zona, el hecho que es el que se está investigando ahora en la Justicia Federal. Hugo, te pregunto, estos videos, que yo no los he visto en otra parte, ¿están ya en poder de la justicia? Estos videos están en poder de la justicia. Estos videos se pide que se investiguen y también que la corte, la productora, remita todas las filmaciones de lo que pasó en La Rosada, el día en donde todo se desbordó por primera vez en la historia, o por lo menos que se tenga registro de ese modo que ingresaron. Ahora, en este mira, caso. Martín, vos los estás viendo, ¿no? Martín, Federico, Guadalupe. Mm. Mira, se bajan de los autos sin barbijo. Yo recién vi de lejos, ¿no? Se bajaron de los autos sin barbijo. Sí. Uh-huh. A gritar. Yo quiero decir. Si vos tenés un discurso de que no podés romper la cuarentena, bueno, cuarentena ya no hay más, que no podés romper el cordón sanitario sacándote el barbijo, vos no podés, no podés ignorar esto o alentar esto. ¿Eh? Esto es una contradicción en sí misma, ¿no? Mucha gente con barbijo y otro con... Pero vos viste gente sin barbijo. Sí, lo que pasa es que una barra brava es la definición de la ausencia del Estado. Y donde no está el Estado, las reglas las ponen ellos y hacen lo que se les canta. Enseguida, ya está Agustín Salvia con nosotros. Le vamos